1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, reto cumplido. Un poquito desastroso, pero cumplido. 32 equipos aceptaron el reto de luchar por la Copa Univisión, emparejados en 8 grupos de 4 escuadras cada uno. Luego de 56 juegos disputados en 2 frenéticos días de competición, los 8 mejores se midieron en los cuartos de final, etapa a la que llegó el Star United y en la que venció además al Miami USA, equipo del sur de la Florida. En esa misma llave, el Pinguini doblegó al Hot Shot, mientras que por el otro lado, el vigente campeón Zamorano dejó atrás al Internacional para enfrentarse al conjunto peruano de Alianza Lima. Y nada de esto sería posible sin el apoyo de los anunciantes que año tras año dan vida a este evento. McDonald's es uno de los patrocinadores principales, todos los años ha estado con nosotros. Además de ellos tenemos la gente de Metro PCS, Verizon Fios y Cedeño Sportswear, además con ellos. Además, el crecimiento de la Copa Univisión es constante y en cada nueva edición se siguen sumando equipos a la competencia. La verdad es una copa que ha venido creciendo. Empezamos el primer año con un promedio de 22 equipos. El segundo año consecutivo lo hicimos con 23 o 24 equipos, si mal lo recuerdo. Y ahora tenemos 32 equipos, 8 grupos de 4 equipos por grupo. Estos conjuntos no solo pertenecen a la ciudad de Tampa. De hecho, varios de ellos se trasladan de todas partes de la Florida con las ansias de levantar la copa. Univision decidió hace 3 o 4 años atrás hacer un evento que fuese sobre soccer y que uniera a la familia latina y permitiera también a otros equipos de Orlando, de Miami, del área poder venir a competir por la Copa Univision. Agradezco para invitar a todos los gente de Tampa y sus alrededores, Orlando, Lakeland, Sarasota, que se integren y la Copa va a crecer y vamos a pasarla bien. Porque desde el momento que finalice el último partido, la preparación de la Copa en su versión 2016 comienza. Y ténganlo por seguro que el número de participantes seguirá aumentando. Hay muchas expectativas para el año que viene, los mismos equipos están ya, se empiezan a preparar para el otro año. La Copa Univisión se destaca por el gran talento de sus participantes. Y aunque es un torneo amateur, lo que muchos no saben es que hay jugadores que tienen pasado como futbolistas profesionales. Tal es el caso de Ewerson Batata, un futbolista brasileño que tuvo paso en equipos de su país natal, en la MLS, así como en equipos del viejo continente. Cuando jugaba en Brasil, yo gané ahí se llama la Copa Tribuna, fue el primer título de mi carrera. Copa Juan Avelange también, que fue la primera Copa Brasileña de Juan Avelange. Y después fui para Nicaragua, subimos la equipo allá para Primera División. Yo fui campeón 2 años seguidos, fui goleador 2 años seguidos. Yo tenía un currículo bueno ahí en Arabia, quedé 8 años ahí jugando. Batata tuvo la oportunidad de jugar en el New England Revolution durante 2 torneos consecutivos y asegura que el fútbol es un deporte que ha evolucionado considerablemente en este país. En la época que yo estaba jugando, no es como ahora. Ahora está, tiene la torcida, los fanáticos van al estadio, el estadio está todo, totalmente lotado, siempre lleno. Y es diferente. Otro de los talentos que nos encontramos durante esta Copa Univisión es Carlos Araujo, quien también tuvo un paso importante en equipos de Francia. Primero año 2009 jugué en Béziers y después esa era tercera y después me fui para PUFC, donde disputamos la segunda del campeonato de France Ligue 2. El nivel de juego a lo que estos jugadores están acostumbrados no es igual que el de este torneo. No obstante, aseguran que cada año la Copa Univisión se vuelve un torneo muy complicado de ganar. Yo lo conozco, yo vine el año pasado y todo el equipo se reforzaron, entero equipo jugadores nuevos. Y hay muchos jugadores aquí también que jugaron poco y se hace complicado para salir campeón. Este torneo es la plataforma para descubrir nuevos talentos, sin olvidar que la meta principal es pasar un tiempo agradable en familia y jugando el deporte rey.
Bueno, amigos, y con este calor, qué mejor que refrescarse con una buena piña colada. Y por eso llegamos acá a ver cuál es el secreto de estas piña coladas que se ven excelentes. Pues nosotros somos Abuelos World's Best Piña Colada. Tenemos, les aseguramos, la mejor piña colada del mundo con la receta original que se originó en Puerto Rico. Y veo que aquí tienen muy buenos clientes como aparentemente Cintia. Está deliciosa, refrescante y con un sabor exquisito. Mira, y después a trabajar, ¿no? Que la piña colada dura un ratito, pero después hay que seguir. A mí me dijeron que tú ibas a trabajar y que yo viniera a disfrutar, así que... ¿Y la gente cómo las ha recibido, las piña coladas? Me imagino que con el calor les preguntan mucho por ellas. Ha tenido mucha salida, la gente ha regresado, le ha gustado mucho nuestra fórmula y se están vendiendo muy bien. Deberían venir a probarlas, con mucho gusto los vamos a esperar y los vamos a atender con mucho cariño. Y nosotros pues hicimos unas compensaciones para lograr que el producto sepa igual que la mezcla de nosotros, porque cuando mezclamos agua y hielo, pues los sabores se diluyen y pues no queremos eso, queremos brindar el mejor producto y no hemos escatimado para ofrecer la mejor piña colada. Tú dices que esto fue todo un proceso, conseguir como que la mezcla ideal, ¿cierto? Correcto, nosotros batimos la mezcla manualmente como por unos 15 minutos y después la ponemos en los blenders por otros 20, 25 minutos corriendo para lograr espesarla y la frizamos para lograr obtener ese grueso en la mezcla, bien, bien gruesa, para cuando se mezcle con el agua y el hielo podamos obtener ese producto sabroso que nosotros queremos brindar. ¡Salud! Hemos visto grandes atajadas en este campeonato y según Cintia, ella siempre quiso ser portera. Hoy tiene la oportunidad, podrá detener el balón. Entérense tras la pausa.